México es un gran país, con un pasado milenario y una inmensa riqueza natural y cultural. El mexicano es un pueblo trabajador, con una larga tradición de lucha. En nuestros días, México vive una de las crisis más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura, el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de 124 mil millones de dólares. Eso representa 10% de la riqueza producida en el país. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. El descontento social y la insatisfacción ciudadana crecen cada día. A México le urge un cambio. Millones de hombres y mujeres trabajan en la transformación del país y para lograr que los ciudadanos se organicen para tomar en sus manos el destino de la nación. Con una historia como la de México, es difícil creer que 30 familias sean más poderosas que 107 millones de mexicanos. La inestabilidad alcanzó la bolsa mexicana de valores. El desempleo está en 4.4%. En este contexto, el doctor Carstens decidió revisar a la baja el pronóstico de crecimiento económico. Y lo que sí sabemos es que siempre pierden los salarios. Trabajadores de Mexicana de Aviación exigen la reactivación de la aerolínea. A las afueras del estadio de Torreón. Dicen que la situación de México es cosa del destino. No hay empleo, no hay forma de cómo buscar la vida honradamente, por eso la gente se va en lo más fácil, por eso es que se vuelve todo muy difícil la situación. ¿Cuáles son las causas del actual desastre nacional? Hay muchas cosas que están mal en México, pero sin embargo todos no decimos nada. Ese es el principal problema, mientras no digamos nada, esto va a seguir igual. En lo que coincidimos casi todos los mexicanos, es en el diagnóstico. México está en crisis y cayendo. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Piensan que si ignoran lo que pasa, evitarán que les afecte. Pero es importante saber lo que ocurre para poder cambiar nuestra realidad. Ya cada día se tiene que prescindir de un producto para poder comer y cada día eso pues afecta a la salud, afecta también a la población en cuanto a la educación, o sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir lo mismo que un niño que está bien nutrido. Entonces no hay mejoramiento de la vida, cada día el nivel de vida es peor y las condiciones, pues como ya lo vieron aquí, no, como que no hay esperanza para el futuro. Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera del libre mercado impuso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del erario público, se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. No se justifica lo que está sucediendo, ¿no? Que haya tanta pobreza, el que haya tanto abandono, el que haya inseguridad, el que haya violencia. Yo antes pensaba que el problema de México tenía que ver con la desigualdad, desde luego, que es monstruosa, y con la corrupción. Un problema estructural más profundo, que es un orden económico y una clase económicamente dominante dentro de este orden, que son los empresarios, no en general, porque hay empresarios que arriesgan su dinero, que hacen un trabajo productivo, sino a un sector en particular, esta oligarquía que no solo gobierna, sino que también especula con el monopolio, que especula con la renta, que especula con la depredación del medio ambiente y con la sobreexplotación del trabajador. Esa gente que tiene el poder económico captura el poder político y el resultado fue esa gran concentración de ingreso y de poder. Me parece que ha sido un proceso de devaluación de la población. Se le ofreció a la burguesía mexicana el negocio de insertarse en la economía global.
Y pues ese negocio consistía básicamente en vender petróleo, desde luego, vender turismo, una fuente de mano de obra más barata, pues para reducirle todas las condiciones laborales a los trabajadores de Estados Unidos. Este modelo que se empieza a aplicar en el mundo desde mediados de los 70 y se define que había que apostar por la privatización, que había que pensar en ayudar mucho a que los de arriba hicieran dinero, porque si había dinero arriba, iba a permear. Para llegar a eso, se tenía que entregarles a ellos, ¿no?, los bienes de las naciones, los bienes de los pueblos. ¿Qué tipo de riqueza es la que las instituciones han favorecido que se acumule? Y uno debiera pensar que esta riqueza no es precisamente la que se hace, diríamos, de manera honesta, produciendo y haciendo inversiones, sino la riqueza que se obtiene mediante los monopolios excluyentes. Vamos a ver, digamos, el Estado controló en México la banca completa y hoy el sistema financiero ha sido privatizado de nueva cuenta. El sistema financiero es la fuente de acumulación especulativa más grande de la humanidad entera. Estas grandes corporaciones económicas, legalmente, mediante reformas en el código fiscal, no es algo ilegal, tienen regímenes fiscales de excepción. Son regímenes fiscales que les permiten, por ejemplo, pagar menos impuestos sobre la renta que un profesionista liberal, que un médico, que un abogado, que un trabajador. No pagan en proporción a los beneficios que obtienen. Esa es una vía que les permite acumular riqueza. Ha sido las prebendas, los apoyos ilegales, las leyes monopólicas, las concesiones fraudulentas, las que han construido el gran capital en este país. Se ha construido a la sombra del favor. La concesión para que tengas una televisión para toda tu vida, la utilización del Estado como el gran financiador de la riqueza privada y del gran capital y de la oligarquía. Este modelo avanza en su salvajismo, en su barbarie, de manera progresiva. Es decir, se empieza con las desincorporaciones, con las ventas de entidades de propiedad pública, se sigue con el saqueo descarado, se sigue con el contratismo que permite transferir muchos miles de millones de dólares de la propiedad pública a la privada. Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, ¿sí?, en el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en bancos, en vías aéreas. Un proceso de privatización siempre además teñido por el estilo mexicano, abuso de poder, corrupción, ¿sí?, entregarle a herederos, primos, amigos, cuates, ¿no?, parte del negocio. Una de las cosas que han hecho crecer seriamente en México las lógicas delincuenciales fue la entrada en vigor del modelo neoliberal. Podríamos pensar que es una violación masiva de derechos humanos a la población rural y a la población indígena, porque atrás de esto está el intento de reapropiarse del 60% del territorio nacional en manos actualmente de campesinos para pasar a manos privadas. Todo el esquema legal está diseñado de tal suerte que se protejan, se defiendan estos grandes intereses económicos y mediáticos que promueven este modelo económico, moral, entre comillas, de individualismo posesivo, de acumulación de la riqueza, de desmantelamiento de la solidaridad y la cooperación, de las redes, del tejido social que antes existían en nuestro país. Salinas llega a la presidencia, sabemos en qué condiciones, y empieza a modificar las leyes, la constitución, y empiezan a entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Salinas impuso la agenda neoliberal, creó un grupo compacto con los beneficiarios del remate de los bienes públicos, quienes le ayudaron, económica y políticamente, a crear un poder transseccional. Vendieron Teléfonos de México, una empresa pública que tenía un gran potencial, que nos dijeron que estaba en quiebra y que resulta que un empresario lo compró por migajas y que utilizando la tecnología de Teléfonos de México de pronto se volvió el hombre más rico del mundo. La gente más cercana a Salinas
fue la que se queda con empresas públicas, con bancos, se quedan con las reservas mineras de la nación. El presidente Salinas remató 18 bancos en 13 meses. Junto con su hermano Raúl y Pedro Aspe, secretario de Hacienda, personalmente repartieron empresas y bancos. En solo 5 años, entre 1988 y 1993, fueron vendidas más de 1,000 empresas estatales y unidades industriales. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Salinas dio por terminado el reparto agrario. Promulgó la reforma al artículo 27 constitucional, aprobada por el Congreso, que legalizó la venta de tierras ejidales y comunales. Modificó la ley minera y desincorporó reservas nacionales. Autorizó concesiones a particulares nacionales y extranjeros para explotar las riquezas mineras de México. Y, por si no fuera suficiente, derogó el impuesto a la extracción. Se llevan todo y no dejan nada. Hay un dato que es revelador de lo que significó este saqueo. En 1988, en la revista Forbes, que es la revista especializada en finanzas, donde aparece la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía en esa lista una familia mexicana, los Garza Sad. Y al final del sexenio de Salinas, la revista Forbes, de 1994, da a conocer que ya hay 24 multimillonarios mexicanos, que ya están en la lista de los hombres más ricos del mundo. En su conjunto acumulan alrededor de 48,000 millones de dólares. O sea, este es un dato, ¿no?, importante, porque refleja con claridad de cuánto fue el traslado de dominio de bienes de la nación, de bienes del pueblo, a particulares. En diciembre de 1994, la crisis financiera internacional, la fuga de capitales y la devaluación del peso hicieron caer la economía mexicana 6.2%, como no había sucedido desde 1932. La primera decisión que tomó el presidente Zedillo fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, olvidando a los deudores y a la gran mayoría de los mexicanos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Se rescató básicamente a los grandes banqueros, a los grandes intereses económicos con recursos públicos, y ahí participó el Ejecutivo, o sea, Zedillo, y participó también la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, avalando esa privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. El FOBAPROA es un barril sin fondo. Zedillo prometió que el rescate bancario costaría 180,000 millones de pesos. Desde 1995 se han pagado intereses por más de 600,000 millones de pesos. Pero la deuda sigue casi intacta. En 2010, el Instituto para el Ahorro Bancario tenía un adeudo de 1.300.000 millones de pesos. Este monto, se estima, solo podrá ser cubierto hasta dentro de 70 años. ¡Qué cosa más jodida! Todavía estamos pagando y estaremos pagando por décadas y décadas la presunta salvación, el FOBAPROA. Y finalmente los bancos ni siquiera están ganando dinero prestando, ni siquiera están ganando dinero apoyando a los que invierten, están ganando dinero simplemente porque el gobierno les está pagando los intereses de una deuda que no está amortizando. Esto es especulación. Ya sin deudas, los banqueros rescatados vendieron sus bancos a corporaciones extranjeras, obteniendo enormes utilidades. El rescate carretero, pues, es otro ejemplo, en donde también las empresas que habían participado en las licitaciones para construir carreteras, son empresas que tienen números rojos, que no son solventes, y el Estado tiene que, de nuevo, con recursos públicos, salvar a esas empresas, pues, para que no lleguen a la bancarrota. O los ingenios azucareros también es otro ejemplo, cómo se dio este proceso para salvar intereses económicos privados con recursos públicos.
El gobierno de Zedillo terminó con 150 años de historia y regaló más de 24.000 kilómetros de vías de hierro. Zedillo se hace cargo de entregar los ferrocarriles a cuatro empresas, sobre todo extranjeras. Con total descaro, al terminar su gobierno, Zedillo se fue a trabajar al Consejo de Administración de Union Pacific. Y en 2009 se integró al Consejo de Administración de Citigroup, dueño de Banamex, banco que él mismo rescató. Su ejemplo ha sido seguido por otros funcionarios. Adrián Layuz, director de Pemex con Zedillo, es consejero de la petrolera transnacional Schlumberger. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, es miembro del Consejo de Administración de Televisa. Y Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Salinas y secretario con Fox, hoy se desempeña como director de Telefónica. Gracias al empuje democrático de la sociedad mexicana, en el año 2000, el panista Vicente Fox ganó la presidencia de la República y acabó con más de 70 años del régimen priista. Sin embargo, pronto Fox traicionó sus promesas de cambio democrático y de combate a la corrupción. El mismo Fox, que cuando la campaña decía que iba a enjuiciar a Salinas y a su familia en su cierre de campaña en el Zócalo, en el 2000, habló de que iba a crear una comisión para enjuiciar a Salinas. Terminó empatado con Salinas, asociado con Salinas, actuando igual. Fox adoptó el mismo régimen, la misma política económica y continuó con la misma corrupción. Prometió la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Auspició el contratismo y la corrupción en Pemex. Hay un ejemplo, los hijastros de Vicente Fox, que al amparo del tráfico de influencias hicieron todos los negocios habidos y por haber en renta de buques, en renta de maquinarias. Hay toda una relación de las inconsistencias, de las revisiones que hizo la propia Auditoría Superior de la Federación. La desgracia nacional ha sido obra de un grupo de personas con nombres y apellidos, de partidos políticos y de grupos empresariales que tienen responsabilidades. La oligarquía mexicana se hizo tan poderosa que se colocó por encima de las instituciones. Ellos son los que mandan el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, y tienen el control, que es lo que más les apoya para imponerse, de los medios de comunicación. ¿Cómo se hace todo este acuerdo entre empresarios, políticos del PRI, del PAN, para mantener este esquema político, económico, de dominación? Estos empresarios pues pagan las campañas de los políticos afines, y una vez que estos políticos afines llegan a las cámaras del Congreso, a las gobernaturas o a la presidencia de la República, pues esos políticos responden a los intereses de estos empresarios que financiaron las campañas, sobre todo el apoyo de las televisoras. Por lo mismo, pues en México no se garantiza el derecho a la información. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Ellos administran la ignorancia en el país. La oligarquía ha construido una red de desinformación. Y es muy importante. No puedes hacer democracia sin información. La economía de México no ha crecido prácticamente en 30 años. Se destruyó la planta productiva nacional y el campo. Y se acabó con el estado de bienestar. Se olvidó que para que un país pueda crecer en forma sostenida, genere empleo, bienestar y condiciones que favorezcan la paz social, se requiere que el país produzca. El México rural ha quedado en la ruina. Nuestro país ha vivido en los últimos 30 años lo que yo llamo una guerra contra la agricultura campesina, contra los pequeños y medianos productores de nuestro país, para imponer un modelo de dependencia alimentaria, un modelo de alimentación chatarra y un modelo de desigualdad, aumentando la pobreza y la malnutrición de nuestro país. Los tecnócratas redujeron los apoyos a los productores,
eliminaron aranceles y permisos de importación, también la inversión pública destinada al sector agropecuario. Desmantelando la producción nacional, dándole la espalda a los campesinos mexicanos y generando una liberalización que solamente ha beneficiado a un puñado de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales. Los empresarios pequeños y medianos pues son los olvidados del sistema y sus intereses son sacrificados a los intereses de los grandes empresarios monopólicos que son los que controlan al gobierno. El sector energético nacional dejó de ser prioridad. Nos tardamos muchísimos años, décadas, en construir empresas mexicanas del Estado con una fuerza técnica muy importante y en los últimos 20 años prácticamente lo han ido desmantelando poco a poco. A pesar de que constitucionalmente está prohibido, se permitió, digamos, entre comillas, la participación privada en la generación eléctrica. La industria petrolera nacional ha sido desmantelada. Todo se concentra en la venta de petróleo crudo al extranjero. México importa más de 40% de la gasolina que consume y 25% del gas que necesita. Eso provoca los altos precios en los energéticos que perjudican a los consumidores y productores. Las inversiones en Pemex no solo cada vez son de menor cuantía, sino que están mal dirigidas, con toda la intención no de producir más hidrocarburos, sino con la intención de hacer negocio con empresas particulares. A inicios de 2008 hay una iniciativa de Calderón de privatizar prácticamente todas las áreas del sector petrolero. Eso él le llamaba una reforma energética. Toda la cadena petrolera se quería privatizar. Viene un gran movimiento. El movimiento en defensa del petróleo ganó el debate sobre la reforma energética y detuvo la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Aunque hay que decir que las luchas logran parar, pero el intento privatizador por parte de Calderón sigue. Están buscando a través de otras leyes como las asociaciones público-privadas privatizar los ductos o buscar un esquema de privatización de las refinerías. México tiene un gran tesoro, un tesoro escondido debajo del fondo del mar. Todo el cuento era de que necesitábamos a las empresas porque tenían mucho conocimiento para explotar en las aguas profundas. Bueno, los primeros contratos que sacan son en tierra y además una parte de la ganancia de esas empresas va a estar vinculada a la producción del petróleo, cosa que está claramente prohibida en la ley. El 80% de los pozos de producción y exploratorios se dan en la región norte y el 20% restante en la región sur y en las dos marinas, cuando que es en estas tres regiones donde se produce el 90% de los hidrocarburos. La región norte está la zona de Burgos, la zona de Chicontepec, que ha sido una zona que, sobre todo en los últimos años, se ha destinado para darle contratos multimillonarios a empresas norteamericanas y empresas españolas, como Repsol, como Schlumberger, como Halliburton. Las industrias petroleras extranjeras, aquellas que el general Lázaro Cárdenas les pagó a través de la expropiación petrolera para que salieran de México, aquellas que fue el pueblo de México quien salió a las calles para defender la industria petrolera nacional, pues a esas las estamos volviendo a contratar. El sector eléctrico mexicano pues está desmantelando y las fuentes que suministran para generar electricidad son importadas. Y las tarifas eléctricas están por los cielos, en parte pues para favorecer a unas cuantas empresas que ni siquiera nacionales son, porque la mayoría son españolas y estadounidenses. Quien hace estos arreglos, estos enjuagues con estas empresas para comprarles maquinaria y equipo, es el brazo derecho del que era en ese momento el director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub, y le pagan con un Ferrari, le pagan con un yate, le dan miles o cientos de miles de dólares. Se descubre en Estados Unidos el acto de corrupción este, culpan y multan a las empresas que se prestaron a esto,
Y en este país, en México, el grado de impunidad es extraordinario. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ordenada por Calderón, dejó sin empleo a 44 mil electricistas y avanzó en la privatización de la industria eléctrica. Las empresas nacionales fueron, en la concepción de Cárdenas, el dinamo del desarrollo, era el motor que empujaba, que permitieron lanzar fuertes recursos para educación, salud, vivienda. En la lógica neoliberal, es más eficiente lo privado que lo público, entre comillas. Es verdaderamente chistoso. ¿Por qué venden empresas si son rentables? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no las hacen verdaderamente rentables y aprovechan sus ganancias para financiar el gasto público? No tiene ni lógica ni corazón. Ha sido un desastre. El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial. Explica el retiro gradual, pero sostenido y sistemático, de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5 mil pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15 mil pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. El desempleo y la falta de oportunidades de educación serían las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos siguen incontenibles, a pesar de la represión generalizada que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular y de los inmigrantes en general. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años, el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras. Ha sido privado de los recursos públicos, sin los cuales el fomento a la producción agropecuaria estrictamente con el esfuerzo campesino no se puede lograr. Se han abierto las fronteras a la importación de granos básicos, se ha estimulado únicamente al sector empresarial, que es el que menos lo necesita, se ha desalentado de muchas maneras la agricultura y, sin embargo, México sigue siendo un país con campesinos. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza. Los neoliberales redujeron el gasto social. Dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad social. Se busca que los mexicanos tengamos un nivel educativo que llegue exclusivamente hasta la secundaria. Mano de obra barata, que sirva a los intereses de los grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar la educación media superior y que no pueden, sencillamente porque no hay espacios. Cuando los del PRI o del PAN que han estado en el poder hablan de reformas estructurales, son reformas para beneficiar a los grandes intereses económicos. Por ejemplo, cuando hablan de reforma laboral, ellos quieren una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores. Lo que hemos vivido en estos últimos aproximadamente 30 años, es un doble despojo. Por un lado, el despojo de lo público, y por otro, el despojo de lo social, el despojo de sectores campesinos y, destacadamente, el despojo de pueblos indígenas. Un intento sistemático de volver a las condiciones del siglo XIX. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia.
porque para empezar eso les llevó 300 años, 3 siglos. Y ahora han saqueado en 25 años. El PRI y el PAN en el Congreso han tomado juntos las decisiones que han perjudicado a la mayoría de los mexicanos. De Salinas a la fecha, han concesionado 52 millones de hectáreas. Estamos hablando del 26% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz, las compañías deslindadoras llegaron a quedarse con tanto. Empresas fundamentalmente extranjeras y muy poquitas, pero muy poderosas, empresas mexicanas, ¿no?, que están metidas en el negocio de la minería. La lucha de los campesinos y pobladores de San Luis Potosí en contra de Minera San Javier, que violando la ley insisten en despojar el territorio y el patrimonio histórico y cultural de la gente. Viene la compañía Minera San Javier y venden todos los lotes mineros, venden todas las concesiones, venden las calles, venden la iglesia, venden el pueblo, venden todo lo que representa el pueblo y nos dejan a la deriva. Formamos un grupo que en la actualidad se conoce como el FAO y ha llevado una lucha durante 15 años contra un proyecto minero que todo el mundo conoce, el de Minera San Javier. Este tipo de proyectos atajo cielo abierto y en el que utilizan, en vez de fundir, utilizan un sistema que conocemos, se conoce como la exhibición a montones, le aplican sustancias químicas, en el caso de aquí es cianuro de sodio, la mezclan con 32 millones de litros de agua, penetra en la roca y extrae los valores metálicos. Y además utilizan 25 toneladas de explosivos. Ahí al fondo estuvo el Cerro de San Pedro, el cerro histórico que aparece en el escudo de armas de la ciudad de San Luis. Ya desapareció ese cerro. Va a quedar un cráter gigante en vez de esas montañas. Hay montañas ahí de materiales sulfurosos. Esos materiales sulfurosos ahí van a quedar para la vida, ¿no? Se convierte en ácido sulfúrico. Cuando llueve, escurren y va a llegar a los acuíferos. Aquí estamos sobre el acuífero, que es el que surte a todo el Valle de San Luis Potosí y los municipios conurbados a San Luis Potosí. Es una cuestión muy grande. Va avanzando y va quemando toda la maleza, acaba con la flora y por supuesto con la fauna. Ya no hay animales, no hay ni moscas, todo se acabó. Lo vemos como una nueva conquista contra nuestro país, alrededor del 40% con cifras de la Camimex. El país está concesionado y buscan obtener el 70% del territorio nacional. Vemos que es un panorama muy oscuro contra México por lo que representa. No nada más la destrucción ambiental, las cuestiones sociales, sino también todo el consumo de agua de estas empresas mineras. El vital líquido que en este valle que es desértico no lo tenemos. Ellos gastan millones de litros al día, alrededor de 32 millones. Pero si sumamos todos los proyectos de minas en el país, es lo que en una hora se gasta en lo que todo el país completo. Entonces lo vemos como algo muy, muy preocupante. Para poder instalarse en una comunidad como aquí o como cualquier otra, normalmente van a encontrar resistencia. Entonces tienen que acudir a sistemas pues también socialmente agresivos, ¿no? Se encargan de intimidar, amenazar, de golpear y si es necesario de eliminar físicamente a los opositores a los proyectos. Se han agredido, a mí en particular me balacearon en la compañía minera y nos trataron de lincharnos. Lo único que nos dejan realmente es una depredación ambiental, una división social, rompen el tejido social de las comunidades, dividen a las familias, hacen que se enfrenten, que se peleen y enfermedades a posterior. De los riñones, enfermedades renales. Y pero como yo, hay muchos también que es lo mismo. Esto ha sido una felonía lo que han hecho con mi pueblo. La tremenda corrupción, la corrupción organizada está de parte de ellos, no de parte de los pobladores. Los jueces federales vendidos, arrastrados, que por cualquier cosa se venden y no se tienten el corazón, no son mexicanos.
esa supuesta fiebre del oro no deja una bonanza en nuestras comunidades y en el país. Pero algo que sí hemos notado, y es irónico, que sí dejan, es millones de pesos en corrupción. No es casual que una empresa de este tamaño opere ilegalmente y el gobierno pues haga de la vista gorda, voltee para otro lado y no hay problema, ¿no? Viene desde Ernesto Zedillo, o sea, que están involucrados en este proyecto de Minera San Javier, obviamente Vicente Fox y obviamente Calderón. En realidad, esto que nos pasó a nosotros y que nos está pasando no tiene comparación. Aquí en Cerro San Pedro, donde se inició la primera lucha a nivel nacional contra estas mineras, pues el ejemplo ya cundió, donde quiera que llega un proyecto de minero aquí en México, en nuestro país, que en la actualidad suman como 750 más o menos, todo largo y ancho del país, pues donde quiera ya hay brotes, porque ya hay la experiencia de muchas partes de los graves daños y impactos graves a la población que causan. Hay concesiones que son otorgadas por el gobierno federal, principalmente para explotaciones mineras, para construcciones de presas, para construcciones de grandes vías de comunicación, pero la gente no está siendo consultada. Ahí se está violando la libre determinación de los pueblos indígenas. Tenemos un problema muy fuerte con una empresa minera. Esta empresa minera estuvo explotando los recursos del subsuelo de la comunidad de Capulalpan de Méndez durante 225 años. La empresa minera venía por abajo de la comunidad y usan dinamita, cartuchos, explosivos, y toda el agua que hay en la superficie se va para abajo. Y hasta la fecha llevamos 14 veneros ya perdidos por completo, no hay agua. Lógicamente que la minera ha buscado estrategias para que se dividan los pueblos de la Sierra Juárez. Entonces la gente ya decidió decir no a la minería. Tenemos ya hasta el momento ya notificados en la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Minas, pues ya 34,000 hectáreas concesionadas entre lo que es Ejutla de Crespo y Ocotlán de Morelos, ¿no? Todo está gobernado, manipulado y diseñado desde los asesores de la empresa minera Cuscatlán. San José Preso como municipio ha venido gestionando la posibilidad de poder tener una concesión para explorar y explotar un pozo profundo para el agua potable de la comunidad, la cual siempre ha sido negada bajo el argumento de que en la zona de valles centrales de Ocotlán no hay suficiente agua para poder hacer ese tipo de obras, ¿no? Sin embargo, a la empresa minera sí se le dan 5 concesiones para explotar pozos profundos en la zona. El gobierno federal ha concesionado hasta el 2058 las minas, ¿no? Sin tomar en cuenta a las autoridades de los pueblos, ¿no? Países como Canadá, muy enriquecidos, a costa de la pobreza de nuestros pueblos, a costa de nuestras vidas. A ellos no les interesa nuestras vidas, a ellos les interesa nada más el oro. El rechazo de millones de jóvenes, de millones de personas, a la falta de oportunidades que ha generado el modelo neoliberal, que deja a millones de seres humanos sin empleo, sin oportunidades de educación, sin oportunidades de salud, los deja sin esperanza. El pueblo de México ha peleado y sigue peleando cotidianamente porque no le arranquen o no le acaben de arrancar los derechos, los espacios, los recursos por los cuales ha dado su vida, su trabajo y en algunas épocas han hecho revoluciones. México es un país que genera continua resistencia. Los ciudadanos no se callan, actúan bajo la forma de luchas constantes por todos lados, ¿sí? Luchas de resistencia. Y luego se expresó de una manera muy potente en tres momentos. Se expresó en la insurrección electoral cardenista, se expresó en el alzamiento zapatista y se expresó en el movimiento López Obradorista. Han sido los tres grandes momentos donde se produjo conjunciones de fuerzas, ¿no? Que estaban disidentes, peleando, resistiendo, pero que se encontraron. A principios de 2003, Fox permite el regreso de Carlos Salinas a México. Este reagrupa a empresarios, políticos y comunicadores que le debían favores. El objetivo principal de su estrategia fue evitar que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales de 2006. Las cúpulas empresariales financiaron la guerra sucia y la campaña de miedo contra López Obrador y el fraude electoral. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Está documentado que en las elecciones del 2006, Calderón negoció
con diversos actores, empresarios, políticos, concretamente gobernadores. Manuel Espino declara en 2006 que 8 gobernadores pactaron con Calderón su apoyo. Entre esos 8 gobernadores está el de Puebla, Mario Marín, está el de Oaxaca, Ulises Ruiz, está el de Veracruz, Fidel Herrera, el de Sonora, Eduardo Burs, el de Nuevo León, González Parás, el de Tamaulipas, Hernández Flores, el de Durango. Vicente Fox admitió que cargó los dados a favor de Calderón. El Ballester Gordillo pactó con Calderón para apoyarlo en la elección a cambio de la dirección de la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y Lotería Nacional. Sí acordé con el presidente Calderón. Sí lo hicimos de manera responsable y democrática, aceptando nuestras diferencias. El fraude electoral de 2006 se orquestó para evitar un verdadero cambio político y económico en México. Las elecciones de 2006 no fueron certeras, no fueron libres, no fueron transparentes, no fueron creíbles, porque hubo una distorsión de la voluntad popular que se expresó de muchas maneras. No solo en la manipulación de los sufragios, sino desde mucho antes con la abierta participación del Ejecutivo Federal en la conformación de la candidatura de Felipe Calderón. La negativa de Calderón al voto por voto, casilla por casilla, amparándose en la corrupta estructura del IFE, dominada por el Ballester Gordillo, otra de las figuras negras en la historia de este país, daba cuenta de que algo, que era cierto, que no habían ganado. Yo soy de los que están plenamente convencidos de que Calderón no ganó las elecciones, de que las ganó López Obrador. La resistencia era obligada, decir, no, espérame, te vas a robar las elecciones, nos vas a quitar a los mexicanos el derecho a decidir. Creo que fue un gran momento para muchos y que consolidó una forma de disidencia y que fue sano y que expresó el sentir de un... Pero también creo que no acumulamos las suficientes fuerzas para detener el fraude. 2006 demostró que se requerían algunas cosas más. Una de ellas, por supuesto, es un nivel mínimo de organización social, organización popular. Y un nivel también de conciencia más clara de cuáles son los grandes problemas nacionales. En enero de 2007, Andrés Manuel López Obrador emprendió un recorrido por todo el país con el objetivo de mantener encendida la llama de la esperanza, recoger los sentimientos de la gente y convocar a la organización del pueblo. Esta conciencia de que somos un mosaico cultural diverso y que en este está nuestra fuerza, Andrés Manuel lo descubrió recorriendo el país a pie, en coche y en avión, saludando gente, mirándoles las caras, escuchando lenguas distintas, viendo paisajes distintos. El político y el mexicano, creo yo, que más a raíz conoce este país, más directamente, piel a piel, conoce al pueblo de México. La fortaleza, ¿no?, que hay en nuestro pueblo, ¿no?, la grandeza de México, ¿no?, en las distintas regiones, por la cultura. México es heredero de la gran civilización mesoamericana. Este país se fundó hace 10.000 años. Ahí están las comunidades con sus costumbres, sus tradiciones, sus valores y una gran reserva de valores. Por ejemplo, en el asunto de la inseguridad y de la violencia, hay menos inseguridad y violencia en donde se mantienen las tradiciones, las costumbres, la organización social tradicional. En comunidades indígenas, la inseguridad y la violencia se da más en donde hay descomposición social, en donde se rompió el tejido social, en donde no hay vida comunitaria, en donde hay pérdida de valores. Lo he constatado en mis recorridos, ¿no? La gente extraordinaria, gente buena, con, insisto, muchos valores, que lamentablemente se han ido perdiendo y que hay que fortalecerlos, que hay que consolidar, que es parte de nuestra propuesta. En 5 años, López Obrador ha visitado varias veces todas las regiones del país. Como nadie, conoce cada pueblo y a su gente. De primera mano, sabe de la situación económica, social y política. Luego, pues ve uno cuántas riquezas hay en el país. Hay pues, petróleo. Me molesta mucho, ¿no? Cada vez que
voy a la zona petrolera, ¿no? Una explotación irracional. Me da coraje porque nos estamos derrochando con la herencia de las nuevas generaciones. O sea, nosotros estamos quedando con la herencia de nuestros hijos y nuestros nietos, porque el petróleo es un bien no renovable y esta generación se lo está acabando, estamos agotando. Pero hay todavía, y hay gas, litorales y bosques y selvas y agua, buenas tierras para la producción agropecuaria. En el norte, minas de oro, de plata, de cobre. Me tocó ir a las zonas mineras, ir a las minas, allá en la Sierra de Durango, en la Sierra de Chihuahua. El trato que tienen los extranjeros en las minas es especial. Llegan a tener hasta sus canchas de tenis, buenos hoteles. Los trabajadores viven muy mal. Todo lo que es el entorno de una mina es destrucción, pueblos abandonados, caminos de terracería. No pagan los canadienses a los obreros mineros mexicanos lo que se paga en Canadá. Tampoco se cuida el medio ambiente como se cuida en Canadá. Entonces, todo eso lo vi, lo constato. Me duele mucho todo lo que tiene que ver con la pobreza. Mucha pobreza. De eso no hablamos mejor, pero es muy doloroso, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene ni para comer. Bueno, hay partes buenas. Bueno, todo es bueno, pero tenemos un país con mucha belleza también. Ha sido para mí un privilegio, ¿no? El recorrer a ras de tierra todo el país, conocerlo muy bien. Entre julio y noviembre de 2009, López Obrador visitó los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca y viajó por sus 8 regiones: la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales. En total, cubrió 25.000 kilómetros de caminos, la mayor parte de terracería. Andrés Manuel fue recibido con mucho gusto por la gente salía a la calle. En algunas comunidades en donde él no tenía programada la visita, pues la gente salió y tuvo que pararse en la caravana para que lo pudieran atender, ¿no? Entonces fue recibido con mucho gusto, levantó una gran expectativa y la gente se acuerda de él, ¿no? Él se encontró con un modelo de organización que no existe en muchos lugares del país. La gira por los pueblos, los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, que le permitió, digamos, verle más de cerca y en conjunto cómo funciona este mundo indígena y cómo allí hay un conjunto de riquezas culturales, morales, intelectuales, de visión del mundo, de cosmovisión, que son elementos fundamentales que inspiran el tipo de nueva sociedad que hay que construir. Oaxaca profundo y el México profundo, pues es abajo la organización, ¿no?, de los pueblos que día a día luchan por salir adelante, día a día construyen un mundo de mejor. Desgraciadamente, con los cacicazgos que se han vivido, pues nada han podido hacer los pueblos, porque llegan y nos invaden, ¿no? Se llevan nuestros recursos naturales, vemos cómo talan nuestros bosques, ¿no? Sin embargo, poco a poco la gente ha despertado y ese México profundo empieza a despertar, ¿no? Desde el 95 a la fecha, digamos, en Oaxaca se pueden elegir
a las autoridades municipales de las comunidades indígenas por un sistema que en la ley quedó denominado de usos y costumbres, ¿no? Son 418 municipios en el estado de Oaxaca. La asamblea nos elige a nosotros, ¿no? Y aquí en San Bartolo hay doble vuelta, se le puede llamar. Primero eligen una terna, luego una segunda terna, una tercera terna, y viene la segunda vuelta de las tres ternas ganadoras para competir quién es su representante, ¿no? Y eso nos hace fuertes a todos, ¿no? A todos los que ocupamos el cargo de presidentes municipales. Y bueno, el compromiso que hacemos ante el pueblo, ¿no?, de mandar obedeciendo. La asamblea decide qué hacer con nuestros recursos, bosque, el agua, el medio ambiente. Entonces la participa toda la ciudadanía en la toma de decisiones de nuestra comunidad. Cuidando la naturaleza, cuidando el medio ambiente, cuidando eso que tenemos que es la comunidad, la unidad de la comunidad, ¿no? La comunalidad es la tierra comunal, que en la comunidad de Guelatao nadie es propietario de sus tierras. Las podemos utilizar, pero no podemos decir que somos dueños y por lo tanto no las podemos vender. El propietario de la tierra es la comunidad en su conjunto. Otro elemento importante es el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo que todos los ciudadanos de la comunidad aportan para que la comunidad pueda resolver los problemas más importantes que tenga. La mayor parte de las obras que ustedes ven aquí se han hecho por Tequio, ¿no?, que es el trabajo desinteresado que otorga la comunidad. Los ciudadanos vamos y brindamos, limpiamos el mojo de agua, limpiamos los caminos, construimos las escuelas en su momento. Aquí hombres y mujeres trabajan, sí. Estamos acostumbrados, sí. Yo acostumbro a agarrar la coa, agarro herramienta. Sí, yo trabajo también como trabajan los hombres. Muy importante es la fiesta. La fiesta, aunque se venera a un santo patrón, a un santo católico, digamos, lo más importante de la fiesta es la posibilidad que te da de convivir con la gente de la comunidad, con gente de la comunidad que está fuera y regresa a la fiesta, con los vecinos de otras comunidades, y esto pues también fortalece los lazos de identidad entre la gente de la comunidad con las gentes de otras comunidades vecinas, ¿no? López Obrador encontró en Oaxaca a uno de los pueblos con mayor diversidad cultural. Conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y organización social, heredadas de la gran civilización mesoamericana. Yo creo que el licenciado Andrés Manuel tiene un buen aliado aquí en la región de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y pues tenemos que seguir platicando con él para buscar cómo construir juntos este país. Hubieron muchos obstáculos por parte del exgobernador de bloquear con los presidentes municipales. Inclusive algunos llegaban a cancelar las reuniones, decían que no iba a haber, pero llegábamos y la gente ahí estaba. Me tocó darle la bienvenida al licenciado López Obrador. Vino mucha gente, trajo bastante gente. No fue ninguna carriada, todos vinieron por su voluntad. En esa ocasión que visitó los pueblos de la sierra, yo lo recibí en este pueblo de Santiago Jiaquí. La gente mayor se acercaba a él y lo abrazaban, las señoras le daban cosas de su región, ¿no? Que pan, en el caso de Quiechapa, por ejemplo, ahí lo recibieron muy bien, así con pan, con mezcalito y eso, ¿no? Y así en todas las regiones era ese trato. Andrés Manuel convive con el pueblo, comparte con el pueblo el pan y la sal, lo vimos en los recorridos, no solamente por este municipio, estuvo más de 2 horas en este municipio, escuchó a la gente, preguntó qué pensaban del país y se comprometió también, ¿no? Él dice, yo no vengo a prometer, sino vengo a comprometerme, ¿no? Y el pueblo lo siente como uno más de ellos, ¿no? Y es comprometido con la gente. Tuvimos ahí el acercamiento de señor Andrés Manuel López Obrador cuando anduvo haciendo recorrido por el estado de Oaxaca, San José del Progreso. Un servidor de manera personal platicó con el licenciado, les pusimos la problemática, de la misma manera, pues preocupado también por la situación, pues nos hizo un llamado a la tolerancia y a buscar alternativas pacíficas de lucha y de resistencia contra esta empresa minera. Esa vitalidad política que hoy se vive en los pueblos indígenas se tiene que buscar cómo va a incidir, ¿no?, en las otras esferas políticas de nuestro país
para lograr una transformación que realmente beneficie al pueblo de México. Si no hay un cambio de régimen, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. De eso estoy convencido. O sea, si no hay un cambio verdadero, si no hay reformas en todos los órdenes de la vida pública, en lo económico, lo político, lo social, si no se fortalecen valores espirituales, morales, culturales, no hay salida. Al contrario, cada día va a estar peor la situación. Se va a seguir hundiendo el país. Lo que decía Juárez, ¿no? Justicia, no venganza. Sencillamente ya ellos ya no van a dominar en el país. La transformación de México no es la tarea de un solo hombre. Es tarea de todo un pueblo. Tengo que ser realista. Lo he analizado, lo he reflexionado, lo he pensado mucho y sé que la única opción es el que entre todos podamos llevar a cabo la renovación tajante de la vida pública. La continuidad del PAN significa la continuidad de lo que estamos viviendo, o sea, un manejo de la economía contra los ciudadanos y una guerra contra el narco, que es una guerra contra los ciudadanos de nuevo. El retorno del PRI puede resultar verdaderamente trágico. Regresan con 12 años de no haberle podido meter el diente a las arcas del poder y van a querer comérselo todos. Es la horda de los 40 ladrones de Alibaba, pero potenciados a la mexicana. Como ya no les funciona el PAN, no les funciona Calderón, lo hacen a un lado y echaron a andar una operación de recambio para hacernos creer de que si regresa el PRI van a mejorar las cosas en el país. Esas líneas, es Televisa, ¿no?, impulsando la candidatura de Peña Nieto. Que hay mucha gente que ya está creyendo de que si regresa el PRI, las cosas van a mejorar. Esta crisis se gesta, se origina cuando el PRI dominaba. Los gobiernos del PRI fueron los que declararon la guerra radical contra los campesinos, firmando a espaldas de los campesinos el Tratado Libre Comercio de América del Norte y entregando la seguridad alimentaria. Fue con el PRI que se hizo la contrarreforma agraria en el artículo 27 constitucional. Fue con el PRI que se instituyó el sistema de control corporativo a través de la CNC, en donde los campesinos no se les reconoció ni se les reconoce ahora como sujetos de derechos, sino como carne de cañón, como voto verde, como acarreados. Fue con el PRI donde se estableció el sistema de corrupción generalizada. Así que para el campo de ninguna manera es opción el retorno del PRI al Ejecutivo Federal en el 2012. Peña Nieto a la cabeza de esto es verdaderamente peligroso. Es un títere con Salinas moviendo los hilos, una combinación de las grandes televisoras, los gobernadores corruptos del PRI, el sindicalismo charro del Basteri y compañía. Lo peor de México está impulsando a Peña Nieto. Si la batalla es en el terreno de las ideas, la tienen perdida. Porque ¿cómo van a defender los monopolios? ¿Cómo van a defender que los que ganan más impuestos ante la opinión pública, cómo van a defender que no paguen? Es imposible. Entonces, su estrategia, que creo que tiene sentido, aunque es perversa, es, pues vamos a atacar al mensajero, porque al mensaje está muy difícil atacarlo. Nosotros tenemos en la institucionalidad secuestrada un campo de batalla irrenunciable entre la barbarie de la mafia y la civilización de una sociedad que se organiza en muchas expresiones y de muchas maneras, día con día. Es importante seguir insistiendo en esta vía pacífica de cambio, de transformación, aunque sabemos que las instituciones electorales están cooptadas también por los intereses económicos y estos intereses del modelo neoliberal. Sabemos cómo actúa el IFE y el Tribunal Electoral y a quién responden estos consejeros y esos magistrados. A pesar de ello, pues la vía más adecuada es la vía pacífica. Es muy importante crear una cultura de la información por abajo y paralela, ya no de contrainformación, sino de información, y volverlos a ellos la contrainformación. Ese trabajo es fundamental para la transformación del país. Hacer conciencia, que el pueblo tenga todos los elementos, que la gente tenga toda la información
y pueda ser dueño y constructor de su propio destino. Es decir, cuando la gente internaliza de que hay opresores, ¿no?, y que debido a eso el pueblo no puede salir adelante como está sucediendo en el país, y sabe de que si se participa y si hay unidad de todos los que están en igualdad de circunstancias, es decir, todos los oprimidos, pues entonces se logra la liberación. Necesitamos cambiar el país, necesitamos proponernos objetivos grandes. No hay mexicano pequeño para los grandes objetivos que tenemos. Y estos objetivos vamos a hacerlos entre todos. Necesitamos organizarnos, por supuesto, para buscar, para exigir que cambie esta política de seguridad pública que ha implementado Calderón. Es una política genocida. Necesitamos reconstruir la economía con nuestras formas de trabajo y de organización. Necesitamos reconstruir la confianza, la confianza de unos con otros, a través de restablecer los lazos solidarios. Yo creo que la mayor tarea en el cambio es que el cambio lo tenemos que hacer nosotros. En las circunstancias que se va a presentar en el 2012, lo que significa la elección presidencial, presentan condiciones muy favorables que ahí logremos, ¿no?, el cambio, el inicio de la transformación de México, ¿no?, que se le gane en buena lid, en el terreno pacífico, a la mafia del poder. Morena se está organizando no solamente para el 2002, nos estamos organizando para transformar el país independientemente de lo que ocurra en el 2012. En Morena participamos de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones, libres pensadores. Es un movimiento amplio, plural. Participan indígenas de todas las etnias, campesinos, pescadores, cooperativistas, obreros, trabajadores independientes. Participan maestros, estudiantes, profesionistas, integrantes de clases medias. Participan artesanos, artistas, intelectuales, comerciantes, empresarios, mujeres y hombres de buena voluntad. Yo tengo mucha confianza de que con Morena vamos a poder salvar al país, salvar a México. Cuando se promueve una iniciativa de organización como Morena, no te encuentras con individuos, te encuentras con familias, te encuentras con barrios, te encuentras con pueblos, te encuentras con ejidos, te encuentras con escuelas. Hay que hacer de esta organización una organización capaz de no solo preservar la colonia, el barrio, el pueblo, la fábrica, la escuela, sino de cambiar al país. Y esto es un movimiento mayor. Una aportación extraordinariamente importante de López Obrador es el descubrir cuál es la palanca, pues, para el cambio. Es una reserva moral, es una capacidad de confiar en nosotros mismos, de apoyarnos en nuestra propia historia, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia identidad. Lo que no hagamos por nosotros y desde nuestras raíces, no lo hará nadie, no hay recetas. Y en última instancia, es nuestra historia la que nos puede inspirar. Creo que Andrés, a través del trabajo de construir a lo largo y ancho del país, Morena le ha dado forma a las necesidades de millones de mexicanos de mantenerse vivos, activos, en acción y en disidencia. Gente decente, honesta y luchadora. Y me parece muy positivo el fenómeno. Nosotros lo vemos día a día como la gente se manifiesta ya a favor del Movimiento Regeneración Nacional. Cada vez se suman más. Y no solo gente de abajo, la gente del pueblo, los trabajadores, los obreros, los campesinos, sino que cada vez estamos observando clases medias, estamos observando empresarios y que están dispuestos a apoyar. Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con más de 1,000 empresarios, principalmente pequeños y medianos. Los empresarios salen en shock, un shock positivo sobre la personalidad de Andrés Manuel, un agente de Estado, un agente que contesta sus preguntas con razonamientos muy sólidos. El cambio en México tiene que contar con la fuerza de todos los mexicanos y nosotros en los Estados Unidos haremos lo que esté de nuestra parte para contribuir dentro de nuestras posibilidades. Queremos cultura para todos, educación para todos, trabajo para todos, para todas. Pero lo queremos organizado de una manera distinta, con instituciones muy poderosas, pero fincadas en la capacidad de decisión que tiene el pueblo de México
sobre cada uno de los aspectos de su vida. Andrés Manuel López Obrador es un dirigente muy singular, porque creo que es un dirigente que se ha propuesto no concentrar el poder en sus manos, sino crear una concentración de poder en la sociedad. No se plantea la toma del poder por una persona, ni se plantea el ejercicio de la presidencia como un fin en sí, sino como un medio para transformar al país. Considero que hace falta establecer en México una verdadera democracia, cortar de tajo el saqueo, la corrupción, que haya patria para todos los mexicanos, patria para los humillados, patria para el pobre, que haya un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que mejore las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, que se recupere la tranquilidad y la felicidad de nuestro pueblo. México no puede ser país de unos cuantos. México es de todos. Es uno de los países con más recursos naturales del mundo y con mucha fuerza cultural. Y que sí es posible sacar adelante a México. Confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Creo en la no violencia, en la libertad y en la tolerancia. Creo que el pueblo es dueño y conductor de su propio destino. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Si los mexicanos queremos, México cambiará y tendremos un país para todos.